Bien, ahora vamos a ver acerca de cómo surgieron las células eucariotas, ¿vale? Es decir, estas células, ¿sí? Ahora, la aparición de las células eucariotas durante el proceso evolutivo que ha sido lento era algo de difícil de determinar o elucidar, sobre todo porque actualmente no existen células intermedias, ¿vale? Es decir, una célula que esté entre lo que va a ser las células procariotas y las células eucariotas. No hay una célula que se denomine, no sé, célula pre-eucariota, ¿no? No hay. ¿No? Entonces, por tanto, esto, si esto habría, pues facilitaría el esclarecimiento de este proceso evolutivo lento, ¿no? Bien, ahora, también parece claro que las mitocondrias, ¿sí? También los cloroplastos, ¿sí? Las mitocondrias y los cloroplastos, se derivan de las células procariotas, estas de acá inicialmente, ¿no? Ahora, es difícil imaginar la formación de una célula eucariota por la simple unión, vale decir, de dos células procariotas, ¿no? Es difícil. Igual que sean típicas o no. Entonces, una de ellas tiene que haber sufrido un cambio sí o sí, o modificaciones evolutivas, sí, que no se han preservado actualmente en las células procariotas, ¿no? Ahora, es posible que las células eucariotas hayan ido evolucionando gradualmente, sí. Y en esta imagen vamos a más o menos entender cómo va, ¿no? Ahora, esta célula procariota, la que vemos acá, esta célula procariota. Es decir, en este momento en la bacteria, ¿no? Esta célula procariota que era heterótrofa, que quiere decir que no crea su propio alimento, sino saca de alguien, ¿no? Era anaerobia, que quiere decir no usaba el oxígeno, ¿sí? Ya con su sistema de ADN, ARN y además proteínas, ¿sí? Funcionantes, habría perdido su pared celular. Aquí tenemos que está con pared, ¿sí? Y esta pared va a ir perdiendo y solo va a estar su membrana, ¿no? Aquí entonces vemos que perdió su pared celular, ¿no? Y esta ha ido aumentando de tamaño, ustedes ven, aumentó de tamaño y ha formado unas invaginaciones que se está ingresando hacia adentro de su membrana, ¿no? Invaginaciones. Estas invaginaciones de esta membrana plasmática, ¿sí? Se supone que estas sinusidades, vale decir, esta sinusidad, tenía enzimas, ¿sí? Tenían enzimas, o sea, han acumulado enzimas digestivas que han permitido así una mejor digestión de partículas de alimentos para esta célula. Entonces, por lo que algunas de las invaginaciones, ¿sí? Se han desprendido de la membrana y se han vuelto así, ¿no? Como esta imagen de acá, ¿no? Se desprendieron y una de ellas, pues, ha formado unas vesículas membranosas, que en este caso actualmente serían los lisosomas, ¿no? Los lisosomas, ¿sí? Y también había otras células que han dado origen, podemos decir, forma precursora, al retículo endoplásmico, ¿sí? Ahora, también el ADN, que inicialmente se encontraba a nivel de la membrana, llegó avanzando, podemos decir, se avanzó hacia lo que va a ser la parte central de la célula, ¿no? Se fue moviendo, miren cómo va el ADN acá, y finalmente llega a la parte central de la célula, ¿sí? Bien, ahora, con la aparición del oxígeno en la atmósfera, debido a bacterias prácticamente fotosintéticas, ¿sí? Fotosintéticas, ha debido surgir también los peroxisomas que vemos acá, ¿no? Los peroxisomas, ¿sí? La defensa de las células contra los efectos nocivos de los radicales libres. Los radicales libres son dañinos para la célula, ¿sí? Y estos peroxisomas se cree que han sido creados para combatir contra estos radicales libres, ¿sí? Que contienen, pues, oxígeno, ¿no? Ahora, entonces, también es importante mencionar que hubo un aumento de lo que va a ser el ADN, ¿no? Si ustedes ven esta primera imagen, tenemos poca cantidad de ADN y va a ir aumentando. Aquí ya tenemos más, aquí ya mucho más, ¿no? Y aquí también. Entonces, en paralelo a este aumento del ADN, ha habido también que mayor complejidad de la célula, ¿sí? La célula se volvía mucho más compleja, cada vez mucho más grande, si ustedes pueden ver cómo ha ido creciendo, ¿no? Entonces aumentaba su complejidad, aumentaba su tamaño, ¿sí? Y por tanto, este ADN, que constaba de cadenas en sí, cadenas largas, ¿sí? Se fue concentrando, vale decir, agrupando, ¿no? O sea, se fue concentrando para formar así lo que va a ser los cromosomas, ¿no? Los cromosomas, ¿no? Podemos decir incluso un proceso a veces de condensación, ¿no? Y luego estos cromosomas fueron secretados en el núcleo delimitado por su envoltura nuclear. Aquí ya vemos que tiene su envoltura, ¿no? Aquí también ya tiene su envoltura nuclear, que son dos membranas, ¿no? Entonces, esta envoltura nuclear, ¿sí? Se formó a partir de lo que va a ser el material membranoso de esta superficie celular, ¿sí? Ahora, también ha ocurrido el desarrollo del citoesqueleto. Aquí tenemos a los microtúbulos y aquí también tenemos a los filamentos de actina. Entonces empezó el desarrollo del citoesqueleto con la aparición ¿de qué? De estos microtúbulos y también aumentó la cantidad de los filamentos de actina o los microfilamentos, ¿sí? Ahora, a medida que la concentración de oxígeno aumentaba cada vez mucho más en la atmósfera, ¿sí? Las células procariotas
¿sí? Las células incorporaron a estas células procariotas que son aerobias, ¿sí? Entonces las células incorporaron, y aquí se puede ver, ¿no? Aquí tenemos esta bacteria, ¿sí? Que en este momento es una célula procariota, hagamos el ejemplo de que es aerobio, ¿no? ¿Sí? Por selección natural, por dos razones. Uno, ingresaron estas por dos razones, ¿no? Uno, que va a ser por la respiración aerobia, con oxígeno. Y además, que este gasta oxígeno. Si está gastando el oxígeno, pues va a hacer que los radicales libres disminuyan, ¿no? ¿Sí? Disminuyendo de esa forma los radicales libres de lo que va a ser los peroxisomas, ¿no? Y ahora, estos radicales libres, ¿sí? Radicales de oxígeno, dañan a muchas macromoléculas de la célula, ¿no? Pudiendo así incluso deteriorar a la célula. Entonces, estos radicales libres, por eso les decíamos que son dañinos, para la célula, ¿no? Ahora, la endosimbiosis, es decir, esta simbiosis que ha habido acá, endosimbiosis que está entrando esta célula procariota a esta célula eucariota para hacer un trato, ¿no? Ahora, esta endosimbiosis de las procariotas hacia lo que va a ser la célula huésped eucariota, ha dado lugar así a las mitocondrias, ¿no? Que volvemos a mencionar, que son orgánulos que tienen dos membranas, ¿no? Siendo, habíamos dicho que la membrana interna, esta de acá, la plegada, ¿sí? Esta membrana interna, similar a lo que va a ser, o perteneciente en sí, a la célula procariota, a la membrana de la célula procariota, ¿no? O la bacteria, podemos decir. Y esta membrana externa, que es de la célula eucariota. Ahora, probablemente, también podemos decir que los cloroplastos, ¿sí? Los cloroplastos se han formado de la misma manera, una forma similar, ¿no? Por endosimbiosis. Sí, pero ojo con bacterias que son fotosintéticas, ¿no? Con bacterias fotosintéticas. Ahora, en el transcurso de la evolución hubo también algo importante, la transferencia del genoma, ¿sí? De los cloroplastos y también de las mitocondrias hacia lo que va a ser los núcleos celulares, ¿sí? Pero los cloroplastos han transferido menos ADN, ¿sí? ¿Que quién? Que las mitocondrias, podemos decir, ¿no? Entonces, la transferencia de ADN o de contenido genético de estos cloroplastos ha sido en menor cantidad y en mayor cantidad, podemos decir, de las mitocondrias, ¿no? Y es por eso que podemos decir, es posible que la endosimbiosis de las mitocondrias se ha producido mucho más antes que de las células que los cloroplastos, ¿no?